El Guadalajara Basket no dependerá de sí mismo para clasificarse para la fase final de ascenso a la Liga EVA. El conjunto alcarreño cayó en el Polideportivo San José este domingo ante el Club Baloncesto de Ciudad Real por 70-81. Los manchegos, ya clasificados para la fase final como campeones de la fase regular, no dieron opción a los pupilos de Román Peinado. El combinado capitalino y su hinchada se habían conjurado para endosar la primera derrota de la temporada al conjunto manchego y así acudir a la última jornada dependiendo de sí mismos, pero no pudo ser. El Ciudad Real dio nuevas muestras de por qué ocupan su posición en la tabla y dieron buena cuenta de las ilusiones moradas. Esta derrota, unida a la victoria de Fundación Caja Rural La Ronda en su visita a Los Pandos, 53-73, dificulta sobremanera la clasificación de los alcarreños para la postemporada. Los de Román Peinado tendrán que esperar ahora el tropiezo de los rondenses en su pista ante el Hilar Cursis y ganar en la pista del Club Baloncesto Daimiel. De lo contrario, el sueño por clasificarse para la fase final de los días 18 y 19 de mayo en Ciudad Real se habrá esfumado. La buena nueva del fin de semana fue el título de campeón junior masculino que logró la cantera del Guadalajara Basket al imponerse en la fase final al Albacete Basket 76-80. Los dos equipos lograron a su vez clasificarse para el Campeonato de España junior masculino.